Bueno, la idea acá es arrancar con todo eso hasta allá. Sí, mira. De hecho, yo siento que se ve más bonito, de color café. Yo creo que por aquí voy a pasar la carretera, justamente por aquí. ¿Por qué? Por aquí, pues, weón, no ves que ya está listo, ya llega a echar cemento, ¿no? La idea es que para que la gente enganche nomás, decimos que van a haber áreas verdes. Pero de fondo, todo este sector que está verde, a poner los balsos edificios. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Una carretera que venga que cruce desde Santa Julia, ¿cachai? Hasta Reñaca. ¿Ya? Muy bien, me ayudó. Y la otra que vendría desde Libertad hasta Concón. Hasta Concón, exacto. Y todo este valle que tú ves acá, lleno de edificios. Me parece. ¡Progreso! ¡Progreso! ¿Qué es eso? ¡Progreso! ¿Qué es eso? ¡Progreso! A otro perro con ese hueso, muerte por unos pesos. Bueno, ¿y aquí cómo vamos a ir? Bueno, mira, yo tengo contemplado, sacando un par de cálculos que estuve haciendo anoche, sería un 80% para mí y 20% para ti. Creo que es lo más justo que podríamos hacer. O sea, 80% para ti, 20% para mí. Creo que está desnivelada la balanza. ¿Desnivelada la balanza? Por supuesto, pues esto es una sociedad. Pues. Pero sí, acuérdate que el ingeniero soy yo. Tú, siempre, tú no, sí, no, pero yo... No saqué el cartón, pero soy parte importante, estoy poniendo el billete. Pues, bueno. ¿Qué billete, loco? Si el billete también lo puse yo. Bueno, hagamos una cosa, el 70% para ti y el 30% para mí. Fue un gusto hacer negocios contigo. Bueno, para mí también. Ahora, me parece muy bien el trato que hicimos. Sí, muy bien. Sí, lo bueno, bien. El parque chile. Sí, bueno. Voy a cagarte, concha de su madre. Por fin, todo esto es mío, bueno, menos mal que voy a vivir para estar. ¿Aló? Sí, estoy aquí en los terrenos, sí, efectivamente. No, mi socio desapareció, se fue. Ya, ok, lo que usted diga. Amigo mío, ¿cómo estás? Mire, está tomando nuestra ganancia. Parte de su dinero y parte de mi dinero que está invertido ahí, en aquellos edificios que hicimos. Realmente eres poderoso, como lo preveía el emperador. Todo eso, todo ese imperio es suyo. Bien hecho, comandante. Estás derrotado. Es inútil resistir. Ahora su fracaso es completo.